Round 0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de Dame una Shell. En esta oportunidad abordaremos de estas últimas 2 semanas, ya que la anterior semana no pude realizar el podcast porque me encontraba un poco delicado y además perdí bastante la voz. Va a ser un resumen bastante general de todo lo que pasó hace 2 semanas. Bueno, la anterior, principios de... Bueno, sería en realidad medio mes de abril. Lo primero. Apareció un nuevo ransomware llamado Petya, el cual, como últimamente estuvimos hablando, lo que hace es tomar rehenes. En este caso, los rehenes son nuestros ficheros. Lo que hacía este ransomware era mostrar el pantallazo azul de la muerte y coloca una nota de rescate al inicio del sistema antes de que cargue el sistema operativo. Es una imagen de color roja, bueno, es una imagen de fondo rojo con una calavera y en la cual nos dice que tenemos que pagar por si deseamos bloquear y demás, ¿no? Este es un ransomware que afecta al MBR, es decir, evita que cargue el sistema operativo. Esto lo que hace es deshabilitar el modo seguro. Esto lo pueden ver a mayor detalle los tipos de ransomwares en el hangout que se realizó el sábado 8 de abril. Hace 4 días, no miento, sábado 9 de abril, en el cual Eric Valderrama nos estuvo colaborando. Este ransomware fue más o menos a finales de marzo, lo cual se dio a conocer. Y para aquel que tenga miedo o ande un poco asustado, les comento que han podido romper el cifrado de este ransomware. Y se dio recién el día de ayer, 12 de abril, o el 11-12 de abril, cuando lanzaron la noticia de que lograron romper el cifrado. Se podría decir que ha tardado menos de 2 semanas, 3 semanas, para que alguien lo haya podido subsanar. El que ha desarrollado esta herramienta o esta ayuda para descifrar el archivo de inicio de Petya es Leo Aniston, el cual con ese nick se identifica en Twitter. Lo que él hace es dar la receta. Voy a aplicar a grosso modo, explicar lo que se hace. Para usar el generador de contraseñas, esta utilidad, es necesario desconectar el disco duro infectado, pasarlo a otro desde un entorno Windows que no esté infectado y entonces extraer los datos del disco duro, pero hay que extraer 2 datos específicos. El primero son los 512 bytes del sector de inicio codificado en base 64, del sector 55 0x73h con 0 de desplazamiento, y el segundo, el nonce de 8 bytes codificado en base 64 del sector 54 con desplazamiento 33 a una región específica del disco duro. La víctima, una vez que se obtiene estos datos, es posible extraer la clave y con la herramienta generarlo. Ya con eso uno puede descifrarlo y ficheros recuperados. Esto me parece algo súper único, interesante que se haya dado, aún más de la forma como se ha dado. No ha sido algo único, la verdad, es bastante interesante. Luego
comentarles que ha habido un password shaming que se ha expuesto un listado de contraseñas de sistemas SCADA. No, les llaman los password shamings a un archivo que contiene cierta cantidad de productos SCADA, en el cual te invitan a que uno pueda descargarlos y contribuir con nuevas contraseñas por defecto. No, actualmente este ya está con 106 productos que están con contraseñas por defecto, lo cual ustedes, si lo desean, pueden contribuir. Todas estas contraseñas llegan a estar hardcodeadas o bien son contraseñas por defecto, las clásicas admin, admin, 1, 2, 3 y adicionales. Así también se tuvo el mayor leak, mejor dicho, el leak más grande de la historia, es los Panama Papers. Ya a esta altura ya debieron conocer que son varios países afectados. Está incluso Argentina, Bolivia. Ya el día de hoy leí que hay dos empresas, dos instituciones de telefonía que están implicadas, más una de energía eléctrica. Es una exposición bastante grande. Es un megalic a escala mundial. Son 2.6 terabytes. 2000 veces más grande que todo lo que es WikiLeaks, de Ashley Madison, de Sony y adicionales. Están implicados en esto desde jugadores de fútbol, lo que llega a ser actores de cine. Estuve viendo que estaba Jackie Chan, Lionel Messi. No estoy muy seguro de esto, pero por lo que estuve viendo, se tiene esto. Ya hay información de qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido. Algunos dicen que fue, por lo que estuve viendo, de que se dio un problema en el servidor de correo y a partir de eso se dio el liqueo de toda la información. Ha sido un ataque dirigido, ha sido un ataque bastante orientado. Debajo de la descripción del, tanto en el post como también en el blog, como en Spreaker, en Evox y en YouTube, la van a tener las referencias de lo que estamos hablando, y específicamente por si quieren ver más allá sobre Panama Papers. Y como lo mencionaba Eric Valderrama en el hangout pasado, está comenzando a infectarse dispositivos del Internet de las Cosas, Internet of Things, que todos lo que se encuentre conectado a Internet están comenzando a recibir infecciones. Aquí viene algo bastante crítico. Nuevamente voy a repetir una parte que me agradó del hangout. ¿Qué sucede si algo que nosotros usamos a diario o lo cual depende de nuestra vida llega a ser infectado con un ransomware? Tomo el ejemplo del inyector de insulina. Estamos llegando a un punto de la automatización de las cosas que todo está siendo afectado. La heladera, el microondas, la tele, como hace tiempo se vio de los Samsung que nos podían, que se estaba llegando a escuchar en modo silencioso, e informaciones que cada vez sorprende más. Pasando un poco de tema, voy a hablarles sobre un nuevo framework que permite hacer ataques SSL y TLS de una manera más rápida. No sé si se acuerdan de Crime, que era una vulnerabilidad o un ataque que estaba orientado a lo que era SSL, y luego vino Breach, ¿no? Y ahora ha salido Rupture, que es un nuevo ataque que permite hacer un ataque más allá de una forma más automática y más rápida. Es un proyecto de código abierto, lo van a tener en la descripción por si lo quieren observar el acceso respectivo. Este framework también está siendo desarrollado
para permitir explotar lo que es Poodle. Continuando, la semana pasada, a principio del mes de abril, se publicó un nuevo Zero Day para OCX, el cual era menos de 120 caracteres. Stefan Hiser Ionic fue el que publicó en un simple tweet cómo escalar privilegios en un sistema iOS. Les pongo el enlace igual en las descripciones del podcast. Para mencionar algo rápido, Flash nuevamente con vulnerabilidades que se dieron entre la anterior semana y esta semana, es algo de nunca acabar. Y hubo algo que llamó bastante la atención, no sé si lo sabían, que Bash ya funciona sobre Windows. Tuvieron algo de charla con Canonical, que son los que están en la continuidad de la implementación del desarrollo de Ubuntu, y han sido capaces de asegurar que se va a ejecutar en un Windows 10. Actualmente ya se han visto algunos pequeños screencasts, pequeñas muestras, que es bastante sorprendente, puesto que tal vez llegue a tener a nuevas personas adictas a Linux, o simplemente es una estrategia de Microsoft. No lo sabría decir. Lo que van a hacer es, los binarios nativos de Ubuntu van a estarse ejecutando en un Windows o System Linux, un WSL, que van a dar como una copia bit a bit, que van a funcionar internamente en Windows. Estuve revisándolo esto a grosso modo, cómo más o menos trabaja o cómo va a trabajar. Ya se ha visto algunos detalles de por medio. Veremos qué nos depara o qué nueva información tenemos en los próximos días. Les comento que han hecho un hackeo a finales del mes de marzo, más o menos, que han podido una planta potabilizadora del Reino Unido y han cambiado la composición del agua. Esto ha sido un ataque bastante dirigido. Nuevamente, como les comentaba, han sido afectados más de 2.5 millones de clientes. Han violado los atacantes el sistema de la empresa, explotando una vulnerabilidad del sistema de pagos. Es bastante crítico, como les comentaba, ya que están mostrando que las infraestructuras más importantes, las cuales dependen de una persona, están siendo afectadas. Creo que deberíamos de estar nuevamente en la época de las señales de humo, o acostumbrarnos a que sea todo manual. Y hay que, con lo que va creciendo los sistemas de automatización y sistemas de este estilo, estamos siendo más vulnerables. Puede ser que el que esté escuchando el podcast, tú no llegues a ser dañino, o puede ser que en algún momento, por curiosidad, lo intentes hacer. Les digo de que lo mejor es no hacerlo, que por un error humano puedes cobrarte muchas vidas. Les comento, no me acuerdo si en el anterior podcast les sabré. Ya están indicando de que en realidad sí les hablé, ¿no? El FBI logró desbloquear el iPhone. Y ahora están indicando de que han pedido ayuda a una empresa extranjera, como le mencioné, y los que les iban a ayudar eran Cellebrite. No se sabe si ellos han sido los que han ayudado o no, o bien han hecho un cortocircuito en el chip de memoria en el NAND, haciendo una copia. Han descubierto algún fallo, hasta incluso han dicho que hay el rumor que la persona que ha descubierto han sido los de InversePath, que ha sido el bug ya parchado en iOS 9.3.
y que días después del informe del FBI se ha podido construir una prueba de concepto y armar un payload del exploit. Pero eso de que se haya dado de la A a la B nuevamente es algo bastante dudoso por creer o por confirmar. Creo que este sería el resumen, más resumen de todo lo que hemos logrado ver en este pequeño mes, en parte de este mes, mejor dicho. Espero que les agrade este podcast. Muchas gracias a todos por escucharlo. Les comento que entre mañana o pasado mañana saldrá un podcast sobre cómo encarar la certificación OSWP, que es lo de Offensive Security Wireless Pentester, ya que me lo pidieron por Twitter si podía hacer armar un post, y se me hace más fácil para mí hacerlo mediante un podcast y decirles cuál era mi nivel de frustración y todo lo que pasó. Les comento que para el 30 de abril posiblemente tengamos un nuevo hangout de Damien Hachel, el cual va a ser sobre seguridad perimetral, a confirmar en esta semana de ser posible. Les quiero agradecer a todos y muchas gracias por los comentarios que recibo de ustedes. El audio pertenece a Protologic bajo el tema podcast. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en el próximo resumen de la semana. Hasta luego.